¿Qué tal? Bienvenidos a la información en www.catamarcaesnoticia.com.ar. Compartimos con ustedes los títulos más destacados para esta jornada en Catamarca. Piquete por falta de pago. Un grupo de trabajadores de una empresa que trabaja para obras públicas realizó una protesta frente a la sede de la Administración de Rentas, donde funciona la Subsecretaría de Infraestructura Pública, manifestación que alteró el tránsito en el microcentro. El piquete mantuvo interrumpida la circulación de vehículos en calle Chacabuco y Vicario Segura, arterias utilizadas por el transporte público, y la zona se vio afectada por enormes humaredas producto de la quema de gomas. Fuerte caída del poder adquisitivo de los catamarqueños. El poder adquisitivo de los catamarqueños es erosionado por el avance de los precios. Y en el inicio de las paritarias, la inflación amenaza con ser detonante de conflictos laborales entre los gremios más radicalizados y las empresas. Comer carne y verduras, enviar un chico a una escuela, viajar en auto o mirar televisión por cable son cuentas que este año oprimirán fuertemente los bolsillos de los catamarqueños. Todo hace suponer que la inflación volvió y para quedarse. Denuncian que dan clases en un tinglado y a metros de un chiquero. El gremio de ATECA denunció que docentes dictan clases a un grupo de alumnos en un tinglado donde además funciona un bar y deben compartir el baño con los propietarios y los clientes. El hecho se registró en el paraje El Abra, departamento Santa Rosa, porque la escuela no está en condiciones y pese a la baja matrícula es imperioso solucionar el tema, porque no se puede poner a los niños en cualquier lugar y que Dios los ayude, dijo Francisca Dumeni, la secretaria general de ATECA.